Buenas noches a todos los que se encuentran conectados a través de las redes sociales del Archivo General de la Nación. Les damos la bienvenida y les transmitimos el saludo especial del doctor Jorge Ortiz Sotelo, jefe institucional de la AGN. Mi nombre es Martín González Pastrana, especialista en gestión cultural de la Dirección de Archivo Histórico de esta institución. Esta noche les presentamos el conversatorio En la Era Digital, iniciativas en el acceso y difusión de fuentes históricas en el Perú. Con este conversatorio queremos dar a conocer destacadas iniciativas en la divulgación de fuentes históricas que buscan acercarlas a los ciudadanos y a la comunidad académica. Hoy nos acompañan tres invitados: Lisset Campos García, coordinadora de la Biblioteca Digital Iden Tusanes del colectivo Tusanaje; Jair Miranda Tamayo, director del proyecto Fuentes Históricas del Perú; y Víctor Arrambide Cruz, director de la Unidad de Gestión Documental, de Gestión Cultural, perdón, y académica del Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú. Ellos nos compartirán sus experiencias en la gestión y difusión digital del patrimonio documental del país. Gracias a ese esfuerzo, los usuarios pueden acceder mediante la web o las redes sociales a la amplia documentación digitalizada que existe en bibliotecas y archivos nacionales e internacionales. Le recordamos al público que podrá realizar sus preguntas a través de los comentarios dejados en Facebook Live, los cuales serán trasladados a los ponentes al final de las presentaciones. Bueno, reitero la bienvenida. Iniciamos esta jornada con la participación de Lisset Campos García. Ella es bibliotecóloga por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además, es egresada de la maestría en gestión de la información y del conocimiento de la mencionada Casa de Estudios. Nuestra invitada es creadora de la biblioteca digital Rastros Teatrales para la recopilación y difusión de fuentes históricas sobre el teatro chino en el Perú, y es coordinadora de la biblioteca digital Iden Tusanes del colectivo Tusanaje para la documentación y divulgación de un corpus de conocimiento sobre las comunidades chinas de Perú, Latinoamérica y España. Bienvenida, Lisset, adelante. Muchas gracias, Martín González. Muchas gracias también al Archivo General de la Nación por la invitación para dar a conocer este hermoso proyecto del colectivo Tusanaje para la difusión de fuentes documentales sobre inmigración china y recursos de información sobre las comunidades chinas en Latinoamérica, España y Perú. Para comentarles un poco acerca del colectivo, nosotros reunimos a un conjunto de investigadores y descendientes chinos y tenemos por objetivo generar conocimiento y también divulgar, realizar acciones de divulgación sobre las comunidades chinas, no solo de Perú, también de América Latina, España, ¿no? Y entre estas acciones de divulgación está la organización de eventos académicos, la publicación de artículos en la web de Tusanaje, artículos de divulgación. Y también la documentación de recursos de información, fuentes documentales en torno a las comunidades chinas. Como ya ha mencionado en la presentación el moderador, nosotros buscamos formar un corpus de conocimiento para revalorar la memoria histórica cultural de la comunidad china en Perú principalmente, pero también tenemos focos, nos hemos puesto los focos de atención en las otras comunidades que ya les he mencionado. Lo que queremos es dar visibilidad a este grupo cultural, no como parte integrante de la sociedad peruana. Recordemos que la memoria histórica cultural no es solo única o un bloque, sino que cada grupo posee sus propias memorias que deben ser vistas, evidenciadas. En esa línea nosotros hemos desarrollado proyectos, ¿no? Y en la línea también de tender puentes con las comunidades chinas de otros países. También hemos desarrollado proyectos a lo largo de este año. Empezamos en mayo con una exhibición digital que rescataba fotografías de los chinos cubanos, fotografías que fueron capturadas por el fotógrafo documental Po Chilau, un fotógrafo de las diásporas chinas que ha retratado fotos en Estados Unidos, Canadá, Cuba, Myanmar y en todo el sudeste de Asia también. Entonces, él tenía conexión con Tusanaje y bueno, nos cedió, nos facilitó las fotografías para ponerla a disposición en la biblioteca digital, ¿no? Con uso de investigación, finalidad de uso de investigación. Esto se presentó en mayo. Luego hicimos la colección Bicentenario del Perú, que rescataba 19 fuentes del Archivo General de la Nación.
Fue un acuerdo que hicimos con el Archivo General de la Nación, facilitaron 19 fuentes para ponerlas a disposición a través de la colección Bicentenario de la Biblioteca Digital. Luego hemos hecho una actividad ahora reciente en octubre, este mes, ¿no? Para rescatar dos poemarios que son importantes para la historia de la literatura de la comunidad Tusán. No más tarde ya les hablaré de ello. La primera exhibición digital que les mencionaba, como les contaba, rescataba las fotos de Pop Chillaw y las incorporaba a la biblioteca, pero también las ponía en un contexto, ¿no? Del proceso creativo que llevó al autor a realizar esta compilación fotográfica, ¿no? Y contaba un poco la historia de que fueron retratos que se tomaron en cuatro ciudades de Cuba. En Matanzas está Santiago de Cuba, La Habana y Sahua la Grande, ¿no? Fueron fotografías tomadas en los años 2009 y 2019, ¿no? Con una década de diferencia, ¿no? 80 fotografías. Y lo que se hizo en la exhibición digital fue rescatar las historias familiares, porque muchas de estas fotografías se podían, daba la noción de que habían vínculos entre estas fotografías, vínculos familiares, y se comenzó a rescatar esas historias, ¿no? Con los datos que nos proporcionaba el autor, fue un trabajo con el fotógrafo, ¿no? Nos daban las historias familiares y también los relatos de vida de algunas de las personas retratadas, ¿no? Entonces hicimos esta exhibición, la tenemos aquí. No, ustedes pueden revisar en la biblioteca digital, van a encontrar la exhibición, una presentación del fotógrafo documental. También están las fotografías, que son rostros desde Cuba. No, son tres secciones de fotografías: rostros de Cuba, familias y breves historias de vida. Tiene también formatos multimedia donde pueden escuchar a la historiadora Yanel Jiménez, que nos da un contexto acerca de la importancia etnográfica o de análisis de la composición étnica que se quiere evidenciar a través de estas fotografías. Y lo peculiar de estas fotografías es que también el fotógrafo buscaba recrear ese vínculo del descendiente con su antepasado, ¿no? Ese vínculo familiar. Por eso es que todas las fotografías sostienen, el personaje central sostiene una fotografía de su antepasado. Entonces, eso fue uno de los proyectos que se hizo este año. No está para que puedan visitarlo y conocer más acerca de las migraciones en otros países. Enfocándonos ya en Perú, ya en julio, para conmemorar el bicentenario y también contar la historia de los Tusanes y la comunidad peruano-china, desarrollamos la colección Bicentenario del Perú, ¿no? Que compilaba 19 fuentes que iban del año 1852 a 1919. Teníamos escrituras públicas, libros contables, libros de registro, las famosas contratas también están aquí, ¿no? Y lo que tenemos con esto es que podemos ver diferentes aspectos de la inmigración, ¿no? Desde las condiciones laborales en que eran trasladados o que firmaban los inmigrantes para ser trasladados a Lima, como también la capacidad de agencia que ellos tenían, es decir, esta capacidad de decisión, de acción acerca de su futuro, de sus deseos. Y esto se manifestaba pues en que ellos adquirían bienes, terrenos, delegaban funciones de representatividad, se asociaban políticamente, comercialmente, ¿no? Y eso está reflejado en las fuentes. Es muy importante para construir su memoria, ¿no? También para compartir la memoria entre los ciudadanos peruanos en general. También se tiene fuentes sobre su actividad intelectual y obviamente sobre conflictos internos que a veces sucedían entre los culis en las haciendas. También están en esta colección Bicentenario. Para mostrarle alguna de las fuentes, por ejemplo, esta de aquí es un poder general que un conjunto de empresarios le otorgan a uno de sus paisanos, ¿no? Para que los represente, ¿no? Para poder asociarse y hacer negocios, ¿no? Entonces, eso habla de ya en la capacidad de acción que ellos estaban comenzando a tener ya en el Perú. Igual, esta de acá es la venta de una propiedad, ¿no?
que empresarios de la sociedad Guangzhou, ¿no? O miembros de la sociedad Guangzhou realizan, ¿no? Es una compra, en todo caso, para formar su asociación civil, ¿no? Entonces ahí vemos la asociatividad también. Tenemos también esta agrupación política del el Partido Nacionalista Kuomintang también se ve reflejado en esta colección. Vemos también cómo se da la participación política de un sector de inmigrantes chinos. Y tenemos también las preferencias de lectura, pero no digamos que sean preferencias de lectura de toda la comunidad, ¿no? Sino de un sector nada más. En todo caso, es el sector político ligado también al Partido Nacionalista Kuomintang, y vemos que ellos en esta factura que, bueno, nos apoyaron en la traducción, nuestra compañera Boya Lee, ella pudo traducir esta boleta de compra, y con esto podemos saber que ellos compraban libros sobre historia de las revoluciones, ¿no? Entonces, ella ya nos habla un poco de la actividad intelectual. Entonces, estas fuentes son valiosas de ser difundidas, ¿no? Porque te ayudan a comprender diferentes aspectos de la inmigración china, ¿no? Y relacionarlos con su memoria. De hecho, faltarían muchas más fuentes, pero para efecto de representar, de dar una muestra, ¿no? Es lo que hemos querido desarrollar. También, ya en octubre último, el 16 de octubre, hace poco, presentamos dos poemarios que tuvimos registro en la Biblioteca Nacional del Perú, ¿no? Dos poemarios que son de dos poetas de la década del 20-30. Uno es Pedro Sula, bastante conocido, y otro es Augusto Cuambén, ¿no? El primero, Pedro Sula, tiene un poemario que es El hombre incierto de la nevada, publicado póstumamente en 1930, ¿no? Y el segundo es el título del poema es Meichu, poemas en prosa, ¿no? Publicado en 1924, o sea, años, muchos años antes que se publicara el primer poemario, ¿no? Y la importancia radica en que son los primeros poemarios que se conocen que representan la literatura que crean los inmigrantes chinos y los descendientes chinos aquí en el Perú. Entonces, lo que queríamos es darle su justa dimensión, justa valoración, sobre todo citando a Ignacio López Calvo, porque estos poemarios se publican en esos años 20, 30, y después no hay publicación conocida de autores tusanes hasta el año 70, ¿no? Entonces, 1970, entonces en esa década. Entonces, como cobra más relevancia poder rescatarlo y también masificarlo a través de una plataforma digital como es nuestra biblioteca, ¿no? El formato digital ayuda mucho a que las personas vayan rebotando el contenido y descargándolo. Entonces, es justamente lo que queremos nosotros valorar, evidenciar. Les invitamos a visitar estos poemas, a visitar la biblioteca para descargar los poemarios, descargar las fuentes, leerlas en línea también. Voy a mostrar aquí un poco la colección Bicentenario del Perú para que lo puedan ver ya un poco en vivo, ¿no? Aquí tenemos los poemarios, lo que es lo último que hemos agregado, y ya también las fuentes históricas del Archivo General de la Nación, como, bueno, acá hay una carta que le dirigen a un familiar le dirige a una persona que está viviendo ya aquí ya en Perú, ¿no? Un boceto de un trabajador chino. También tenemos registro de libros de inmigrantes donde podemos encontrar la edad, la ocupación, fotografía de las personas, ¿no? Que se registraban, testimonios de condena, expedientes de compra-venta, entre otros documentos, ¿no? Entonces, me queda solamente dar las gracias al Archivo General de la Nación por la oportunidad para seguir difundiendo nuestra biblioteca digital y nuestros contenidos digitales, ¿no? Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Lizeth, por tu intervención. Ha sido interesante escuchar todo el aporte documental que tienen la comunidad china para nuestro país. Su riqueza documental es asombrosa y esperemos que el público pueda visitar la página web de esa biblioteca y conocer un poco más de la comunidad china, ¿no? Y de todo lo que ellos pueden, lo que se registra de ellos en documentos. Bueno, reitero el agradecimiento y continuamos con Jair Miranda Tamayo.
Él es bachiller en historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y ha ejercido la jefatura de práctica en la Escuela de Historia de la mencionada Casa de Estudios. Igualmente ha ejercido la docencia en centros educativos de Lima. Nuestro invitado es director del proyecto Fuentes Históricas del Perú. Adelante, Jair. Bienvenido. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias también al Archivo General de la Nación por la invitación y también gracias por tu presentación, Lisette, que ha sido genial conocer este proyecto más a fondo. Mi nombre es Jair Miranda, soy el encargado del proyecto de Fuentes Históricas del Perú. Fuentes Históricas del Perú es una iniciativa de 9 jóvenes historiadores de diversas universidades del país. De hecho, tenemos integrantes de la Universidad de San Marcos, de la Universidad de Trujillo, de la Universidad Federico Villarreal, en beneficio de la difusión, de la divulgación, de la visibilización de documentos históricos de interés para el estudio del proceso histórico peruano. Tenemos principalmente 3 objetivos, de los cuales el primero es el más importante, que es la visibilización. Un segundo es la cooperación, porque hemos invitado a muchos historiadores, también colegas nuestros, a que participen en esta iniciativa. Y un tercer objetivo sería la digitalización, que dentro de poco le voy a mostrar un poco cómo es que estamos avanzando de repente poco a poco, porque es una iniciativa voluntaria, no recibimos ningún tipo de ganancia o de repente financiamiento por el momento. Y voy a presentar mi pantalla para ir conversando un poco mientras les muestro. A ver, un ratito. Aquí está. Perfecto. El principal espacio de fuentes históricas es este blog, al cual llamamos el Directorio de Fuentes Históricas del Perú, ¿no? Aquí realizamos todas nuestras actividades como equipo de fuentes históricas, las cuales compartimos a través de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Twitter, en Instagram, pero principalmente en Facebook, como Fuentes Históricas del Perú. Y ahí les estoy mostrando nuestro interfaz. Fuentes Históricas del Perú forma parte de lo que podríamos llamar también las humanidades digitales, ¿no? Porque nosotros aprovechamos, o las ciencias sociales digitales, nosotros aprovechamos los beneficios que puede traer la digitalización o la digitalización de la información para la democratización de la información, los beneficios que esto puede traer también para romper un poco con las barreras digitales, o mejor dicho, las barreras geográficas y las barreras temporales. Hemos tenido muchos usuarios que nos han escrito desde Argentina solicitando algún documento del Perú que por motivos de geografía no pueden consultar en algún archivo, en alguna biblioteca, y Fuentes Históricas del Perú en ese sentido ha sido un canalizador, ¿no? ¿Cómo surgen Fuentes Históricas del Perú? Son principalmente 2 aspectos lo que impulsa Fuentes Históricas del Perú. Primero, la pandemia del COVID-19. Llegó al Perú esta pandemia en marzo del 2019, cerró archivos, cerró bibliotecas paulatinamente porque después se aperturaron, aunque con un servicio limitado, muy justificado por la pandemia y el distanciamiento social. Pero no podía detenerse la investigación. Entonces teníamos que recurrir los investigadores a lo digital. Sin embargo, acá viene el segundo aspecto. Existe un enorme corpus digitalizado de documentos históricos, una gran cantidad de repositorios, tanto nacionales como extranjeros. Muchos de estos son de universidades extranjeras, por ejemplo, estadounidenses. ¿Cómo navegar en este mundo enorme de materiales digitalizados? Entonces ahí venía lo que nosotros llamamos la sistematización de todo este corpus digital, ¿no? Y es ahí donde surge Fuentes Históricas del Perú. Desde que Fuentes Históricas surgió, hasta la actualidad, tenemos un total de 647 entradas, las cuales resumen algunos documentos históricos desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Entradas pueden resumir un documento, entradas pueden resumir 20, 30 documentos, así que es muy relativo. Tenemos 8 colecciones temáticas que les voy a mostrar dentro de un ratito. 12 documentos que hemos digitalizado o hemos recibido donaciones digitales, las cuales estamos incluyendo poco a poco aquí en nuestro Internet Archive. La idea es que poco a poco vaya creciendo y vaya pues ofreciendo los documentos que nos llegan a nuestra bandeja de entrada, a nuestro correo, que nosotros mismos también digitalizamos desde nuestra casa, ¿no? Y también como parte de las actividades del equipo de Fuentes Históricas, nosotros solicitamos a Google Books que libere algunos documentos que ellos tienen en su servicio, ¿no? O sea, Google Books tiene una gran cantidad de documentos digitalizados, muchos de estos son de universidades extranjeras, como le digo, de universidades estadounidenses. Sin embargo, no están en libre acceso. ¿Cómo pueden estar en libre acceso? Fuentes Históricas lo que ha hecho es solicitarle a Google Books a través de un formulario: por favor, deseo que apertures
este libro, este documento, esta revista, este periódico, porque es de dominio público, no puede ser una publicación del Estado, de repente tiene más de 100 años, etcétera, ¿no? En total hemos enviado 3.404 solicitudes, de las cuales 2.191 ya han sido aceptadas. O sea, 2.191 documentos que ustedes revisan en Google Books posiblemente hayan sido liberados a iniciativa del equipo de Fuentes Históricas del Perú, ¿no? Ahora, quiero mostrarles un poco cuál es la estructura del directorio de Fuentes Históricas. Tenemos ocho colecciones, de las cuales, por ejemplo, vamos a ingresar a la colección de publicaciones periódicas, que es una de las colecciones más visitadas. Esta colección reúne cerca de 500 publicaciones periódicas editadas tanto en Lima como en las provincias Cusco, Trujillo, Arequipa, Cajamarca, Lambayeque, etc. En menor medida de la selva, puesto que no hay mucho digitalizado de periódicos de la selva, y en mucha mayor medida en periódicos de Lima, porque mucha producción ha habido en Lima, pero también porque mucho de la digitalización se ha centrado en Lima, lo cual también es perjudicial, ¿no? Porque también hay que visibilizar lo que es provincias en ese sentido, ¿no? Nosotros sistematizamos estos periódicos de diversos repositorios. La Biblioteca Nacional de Perú, por ejemplo, ha impulsado una interesante cantidad de periódicos digitalizados. El proyecto Bicentenario, que también Víctor nos va a hablar en un momento, también ha digitalizado una gran cantidad de periódicos, los cuales nosotros hemos agarrado los enlaces y los hemos colocado en esta página. Siempre respetando los debidos derechos, no nos apropiamos de nada, ¿sí? Al final van a poder encontrar los derechos respectivos de las páginas de las cuales nosotros obtenemos información, ¿no? Y por ejemplo, ustedes van a encontrar aquí en esta colección las publicaciones periódicas ordenadas por regiones y al final, como Lima tiene un poquito más o mucho más, por decirlo, hemos organizado una pequeña colección sobre Lima. Por ejemplo, aquel que está interesado de repente en la región Tacna de estudiar el proceso de la guerra con Chile, de repente puede ingresar a nuestras notas, por ejemplo, el periódico El Comercio, que es un periódico que no tiene nada que ver con el comercio de Lima, por si acaso, ¿no? Al ingresar a este periódico, ustedes van a encontrar una imagen referencial, una pequeña nota introductoria, la cual da pues un contexto general de la revista, pero también algunos contenidos que ustedes pueden encontrar, así como los ejemplares digitalizados, que el enlace le va a redirigir a la página correspondiente, ¿no? Para que ustedes puedan consultar ya el periódico detenidamente, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner otro caso, de repente, ¿no? Alguien que está estudiando Cortes de Cádiz, prensa durante el periodo de las Cortes de Cádiz, ¿no? Puede agarrar el periódico El Peruano, sí que es un periódico ajeno al periódico El Peruano oficial, por si acaso, son distintos. Una imagen referencial, información general sobre la publicación y los accesos respectivos, ¿no? En este caso es el acceso de la colección documental de la Independencia del Perú, porque ellos elaboraron una edición facsimilar en los años 70. Y ustedes van a poder ingresar aquí, ¿no? En este caso es estar dirigiendo a Hatitruz, pero también está digitalizado en la Biblioteca Nacional del Perú y también el proyecto Bicentenario en su Biblioteca Bicentenario los ha incluido para su consulta, ¿no? Y así podemos encontrar una gran variedad de publicaciones periódicas desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Principalmente el grueso de las publicaciones van a ser de fines del siglo XIX e inicios del siglo XX. Por ejemplo, los que están estudiando de repente prensa ilustrada o algún acontecimiento de la República Aristocrática o el Ensueño de Leguía van a poder encontrar una gran cantidad de publicaciones periódicas. En este caso, por ejemplo, de Lima es lo que les estoy mostrando, ¿no? Estamos poco a poco abarcando las publicaciones periódicas que vamos encontrando, porque siempre, todos los días, encontramos nuevas publicaciones periódicas digitalizadas, se digitalizan nuevas publicaciones, aparecen pues nuevos títulos que desconocíamos, etcétera, ¿no? Otra colección que es bien consultada es la colección de registros y estadísticas para la historia del Perú. Esta colección reúne censos, registros, actas de defunción, actas de nacimiento, actas de matrimonio, guías, almanaques, extractos estadísticos, es decir, todo un corpus documental que va desde el siglo XVIII hasta la actualidad para los interesados pues, en la historia demográfica del país, en la historia económica, en la historia de los números, etc. Por ejemplo, una de las notas más consultadas es la de registros civiles, las cuales hemos sistematizado aquí el trabajo que ha realizado Family Search con los registros civiles del Archivo General de la Nación y de los diversos archivos regionales del país, ¿no? Por ejemplo, yo puedo ingresar Registro Civil de Lima y le va a redirigir, ¿no? Navegar por las imágenes
Y usted, bueno, aquí me está pidiendo iniciar sesión, pero puede iniciar sesión, se crea una cuenta y va a poder tener acceso a estos registros civiles. Ahora, ¿qué otras colecciones también hemos elaborado en fuentes históricas? No voy a ahondar mucho, pero ustedes pueden revisarlas sin ningún problema, todo es libre acceso, no hay ningún tipo de límite. Hemos, por ejemplo, elaborado colecciones dedicadas a los ministerios del Perú, específicamente el Ministerio de Hacienda y Comercio, que hoy día podría ser el Ministerio de Economía, como quien dice, y el Ministerio de Fomento y Obras Públicas, ¿no? Aquel que está interesado en estudiar las obras públicas, las carreteras, todo ello puede encontrarlo aquí a través de los anales de obras públicas, que toda la colección casi está completamente digitalizada en esta colección. También hemos elaborado en conmemoración al bicentenario de la proclamación de la independencia en Lima, la colección de recursos digitales Independencias en el Perú. Eso sí voy a comentarles un poquito más porque estamos en el proceso independentista en celebraciones del bicentenario. En esta colección podrán encontrar, por ejemplo, notas dedicadas a los principales actuales militares y políticos eclesiásticos y algunos viajeros de la Guerra de Independencia, algunas instituciones de como la Biblioteca Nacional, porque se crea para estos años, ¿no? Notas dedicadas a las rebeliones y conspiraciones, como la dedicada a Túpac Amaru, a Ubalde y Aguilar. Información sobre las Cortes de Cádiz, sobre las diversas independencias del Perú. Por ejemplo, aquí resalto la nota que hemos dedicado a la independencia de Maynas, donde podrán encontrar una gran cantidad de información referente a este proceso, ¿no? Desde el acta de independencia, documentos, estudios al respecto, etcétera. Publicaciones periódicas de la independencia, recopilaciones documentales, notas dedicadas a las conmemoraciones como el centenario y el sesquicentenario. Herramientas metodológicas para los que quieren, por ejemplo, revisar algunos catálogos de archivos, bibliografías, balances historiográficos, también pueden encontrar información aquí al respecto. Ahora, quisiera comentarles un poco, para no alargar mucho la exposición, ¿cuáles son las principales notas, las notas más consultadas en fuentes históricas? Porque de repente a alguno de ustedes les puede interesar. Ya he señalado, por ejemplo, la de registros y estadísticas para la historia del Perú, ¿no? La colección dedicada a las relaciones y memorias de virreyes es una de las notas más consultadas, creo que es la nota más consultada, la cual recopila memorias, relaciones, informes de virreyes que van pues desde Blasco Núñez de Vela hasta Pezuela. Muchos de estos han sido publicados, algunos son manuscritos, podrán encontrar accesos a estos, por ejemplo, no sé, están interesados en Abascal, el tomo número uno de la memoria de Abascal, ustedes lo pueden revisar, por ejemplo, a través de Google Books, ¿no? Siempre respetando los derechos de las instituciones que lo digitalizan, como debe ser. El registro civil ya lo señalé, relatos de viajeros sobre el Perú, colección que reúne aproximadamente 37 viajeros. Con publicaciones tanto en los idiomas originales como en las traducciones. La sistematización ha sido realizada por Carlos Paredes, colega nuestro de Fuentes Históricas del Perú, y ustedes pueden ingresar una gran cantidad de documentación del proceso independentista específicamente. La colección de almanaques, calendarios, directorios y guías. Aquí resalta, por ejemplo, la guía de forasteros del siglo XIX, o por ejemplo, el almanaque del comercio, que es una colección muy, muy, consultada para los que están buscando algún dato específico de algún acontecimiento, algún personaje, algún cargo público, alguna institución, ¿no? Y la colección de censos nacionales, donde podrán encontrar, por ejemplo, digitalizados los censos de 1876, el Censo Nacional de 1940, entre otros censos y registros estadísticos que pueden ser de interés para sus investigaciones. Ahora, quisiera finalizar la exposición, que espero que no haya sido larga, sobre cuáles son las conclusiones que podríamos llegar como equipo en este, bueno, nacimos en abril del 2020, pero este directorio se creó en enero del 2021, así que prácticamente vamos a decir, un año de actividades, ¿no? ¿Cuáles son las conclusiones, no? Primero, que si bien han habido grandes avances en la digitalización en el Perú a través del proyecto Bicentenario, el Archivo General de la Nación, la Biblioteca Nacional, si comparamos la producción de digitalización con el extranjero, la verdad es que el extranjero sale ganando, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Universidades extranjeras como las estadounidenses han avanzado en una digitalización de sus documentos a un nivel, pues, abrumador, ¿no? Y eso también nos ayuda
a identificar qué documentos están digitalizados y qué documentos no están digitalizados. Y sobre eso poder decir, mira, esto no está digitalizado, entonces hay que dar impulso de repente a estos documentos, o hay que ahondar sobre estos documentos que no se encuentran digitalizados, hay que ahondar de repente por las publicaciones periódicas de provincia o las publicaciones periódicas de la selva, que solo conozco una digitalizada nomás. Ese aprendizaje nos podría dar, por ejemplo, la exploración en fuentes históricas del Perú. Y de hecho falta el recorrido sobre las provincias, falta recorrido sobre bibliografía sobre provincias, recorrido sobre publicaciones periódicas sobre provincias. Ay, sí, existe, la Biblioteca Nacional ha digitalizado cerca de 90 periódicos de provincia de su archivo, de su fondo antiguo. De hecho, todavía sigue faltando, a pesar de ello, los archivos de provincia manejan una gran cantidad de periódicos. Muchos de estos títulos desconocidos, ¿no? El proyecto que lideró la profesora Natalia Sobrevía sobre los periódicos de provincia en la British Library nos da a entender cómo las provincias pueden ser, pues, una mina de oro para la investigación, ¿no? También nos enseña de que la investigación presencial va a continuar. La investigación digital es un punto de partida. Inicias con la investigación digital, de repente buscando en Google Books, buscando en los repositorios que conoces, pero a partir de ahí tú tienes que continuar con la investigación. No debes quedarte únicamente con lo que existe, ¿no? Te doy un ejemplo. Por ejemplo, hay un montón de memorias del Ministerio de Hacienda digitalizadas, pero no están completamente digitalizadas todas. La investigación física en ese sentido va a ser un complemento importante. Investigación física no solamente en los repositorios tradicionales, ¿no? Hace poco se acaba de declarar patrimonio las actas del Consejo de Chorrillos. Esa es una fuente que al menos yo no la he visto consultada por ahí y sería interesante también consultar otro tipo de fuentes, digitalizar también otro tipo de fuentes no convencionales, ¿no? Y bueno, esa ha sido una exposición, espero que no haya sido muy larga y agradezco, sí, mucho al Archivo General de la Nación, a la Biblioteca Nacional de Perú, al Proyecto Bicentenario, al Instituto Ribagüero, que son instituciones que han digitalizado un montón de material, mucho de lo cual se encuentra en este repositorio sistematizado y vuelvo a repetir, siempre respetando los debidos derechos de autor y de las instituciones que lo han hecho posible, porque en verdad es un gran trabajo. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Yair. Ha sido extraordinaria tu presentación, sobre todo el gran trabajo de equipo que ustedes realizan para poder acercar a la comunidad académica todo el material digitalizado que hay sobre nuestro país, ¿no? Y bueno, reitero el agradecimiento también y continuamos ahora con nuestro tercer invitado, con Víctor Arrambide Cruz. Él es licenciado en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y candidato a magíster por la misma casa de estudios. Igualmente ha ejercido la docencia en aquella universidad, en la Escuela Nacional de Archivística y en la Universidad Nacional de Ingeniería. Actualmente se desempeña como director de la Unidad de Gestión Cultural y Académica del Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú. Adelante, Víctor. Bienvenido. Muchas gracias, Martín. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer al Archivo General de la Nación, con quien el proyecto Bicentenario ha estado trabajando. Bueno, en este caso, más que una iniciativa, el hablar un poco del tema de la biblioteca digital, ¿no? Del Bicentenario, que ya es una realidad desde este año. Desde la creación del proyecto Bicentenario, se hablaba de la creación de una plataforma para recoger toda la información referente al proceso de independencia. Eso era lo que se estipulaba en el plan. Entonces, antes que yo ingresara al proyecto, se había ya conversado con la Biblioteca Nacional para que se digitalizara, obviamente, la colección del Sequicentenario, ¿no? Que la verdad fue muy importante que la biblioteca lo realice. Y eso fue básicamente, prácticamente durante el 2019. Cuando yo ingreso al proyecto especial Bicentenario, llamó la atención de que, la verdad, no va a ser un legado del Bicentenario para digitalizar lo que hicieron hace 50 años, ¿no? O sea, hay que ir a buscar un aporte mayor. Y entonces, una de las cosas que, bueno, empezamos a trabajar con el Archivo General de la Nación y la Biblioteca Nacional es preparar todo un listado de documentos y publicaciones e impresos relacionados no solamente con la independencia, sino finalmente con los 200 años de la República. Obviamente, en ese ir y venir entre reuniones, obviamente estamos hablando de dos instituciones que, claro, pertenecen al Estado peruano, pero sin embargo, bueno, como todo el mundo conoce, adolecen obviamente de recursos económicos. En un primer momento, la verdad, no se pudo avanzar por el tema de legislación, por la falta de recursos, obviamente las prioridades que habían, obviamente, y en eso vino la pandemia.
¿no? Y justamente como dice Jeremy, ya dijo Yair, ¿no? De repente la pandemia nos permite una oportunidad. Y es allí que justamente durante la pandemia, justamente ya cuando estaba el doctor Ortiz y en el caso de la Biblioteca Nacional con Ezio Neira, lo que se pensó apenas se pudo abrir los archivos, justamente el doctor Ortiz recordará, en julio hicimos una visita con todos los protocolos para ver, por ejemplo, si se había digitalizado, por ejemplo, las publicaciones de la Comisión del Sesquicentenario, habría que, pues, obviamente, ordenar y digitalizar los documentos, ¿no? Las actas, todo lo que implicó el trabajo que está detrás de la colección, que va más allá, ¿no? Va más allá, porque claro, a veces nos olvidamos de los monumentos y de otras actividades que hizo la comisión hace 50 años. Y luego se empezó a ver qué material se podía digitalizar. Obviamente, los trabajos de digitalización no empezaron. Perdón un ratito. Perdón, disculparán. Cosas del hogar. Una de las cosas que estábamos viendo es que no podíamos, obviamente, avanzar en el tema de digitalización, ¿no? Tanto la biblioteca como el archivo, obviamente, como todas las entidades públicas, sufrieron los recortes presupuestales por el tema de la pandemia. Y el proyecto Bicentenario lo que logró es, bueno, asumir, obviamente, los costos de la digitalización, es decir, contratar al personal para que digitalice todo el material posible durante la verdad, serán los últimos 4 meses del año pasado. Ahí se inició prácticamente lo que ahora sería el componente de la biblioteca digital. Y esta biblioteca digital se lanzó más o menos en junio de este año, ¿no? Justamente yo voy a compartir ahora en la web la página de todas las personas que, bueno, algunos de repente no lo conocen, en bicentenario.gov.pe está la biblioteca digital, donde obviamente están las publicaciones de las publicaciones de la colección del Bicentenario, las series importantes que son Nudos de la República, Lecturas de la Independencia, los libros que hemos hecho con respecto a los niños. Obviamente, el material que nosotros estamos trabajando es un material obviamente pensado en la ciudadanía más que el público académico. Y justamente en la parte superior está el repositorio. Y el repositorio de Bicentenario, obviamente, nosotros empezamos a acumular toda una serie de documentación e información. Y empezamos a lanzar el repositorio justamente con cerca de 400 entradas. No, ahorita ya superamos las 700, creo, estamos por las 700, con la idea de llegar de repente a 1000 a fines de año. Entonces empezamos a organizar la repositorio digital en cuatro colecciones. Una, primero, referida a la colección de la Biblioteca Bicentenario, donde se van a colocar la información de todas las publicaciones, ¿no? Ahorita estamos justamente ya cerrando el año y ya estamos pues a punto de lanzar ahí toda una serie de maneras de ser peruano y el resto de la colección de Nudos de la Independencia, Nudos de la República, perdón. Y el resto, la colección Sesquicentenario, que es la que alberga obviamente ahorita solamente las publicaciones de la Comisión del Sesquicentenario, más allá de la colección documental, porque estamos hablando de todas las publicaciones que ellos hicieron, que obviamente es ese trabajo conjunto con la biblioteca, y obviamente también el Fondo Bibliográfico de la República y el Fondo Histórico de la Independencia, ¿no? Que aglutina varios tipos de documentos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Fondo Histórico de la Independencia, que voy a entrar acá, yo solamente voy a explicar, por ejemplo, en este caso, las colecciones que hay y un poco las características de la web. En el caso del Fondo Histórico de la Independencia, obviamente nosotros contamos con los documentos que se fueron digitalizando del Archivo General de la Nación. Y también gracias a ese trabajo que hemos hecho con el Archivo General de la Nación, el Archivo General de la Nación también lanzó un portal relacionado con la independencia. Claro, la diferencia es que el portal lanzado por la AGN, más que todo trata de contar un poco la historia cronológica, ¿no? Nosotros lo que nos ha interesado, por ejemplo, si hablamos de la colección, te voy a retroceder a la colección Sesquicentenario, es que, por ejemplo, en la página de la biblioteca, ellos lanzan los volúmenes, nosotros hemos tratado de agruparlos de acuerdo al tipo de documentos que son, y obviamente nosotros lo que hemos aportado es un poco elaborar sumillas, contenidos, y obviamente trabajar el tema de los metadatos, porque la idea acá no solamente es obviamente presentar solamente la digitalización, sino también permitir, obviamente, las búsquedas temáticas. Entonces, obviamente, acá en la parte inferior se pueden ver acá los metadatos, ¿no? Bueno, entonces, si es un lenguaje bibliotecológico, hemos trabajado esta plataforma en una plataforma, utilizando el DSpace,
obviamente hay unos encargados de bibliotecología, pues, que elaboran todo este tipo de información, ¿no? Y obviamente la idea es que sea de libre disposición. Entonces, así fuimos armando poco a poco este repositorio digital en base a lo que se venía digitalizando con la Biblioteca Nacional y el AGN. En el caso se inició primero con documentos, sobre todo el AGN, y luego se iniciaron con algunas publicaciones. Voy a pasar un poco a hablar de los documentos. Los documentos que se digitalizaron básicamente son documentos relacionados con la independencia, ya identificados por el AGN, tanto por el tanto del Fondo de Colonia como del Fondo de República. También ahí incluimos 44 expedientes de la Jura de la Constitución de Cádiz en el Perú. Esos documentos han sido donados, fue un trámite, la verdad, sinceramente personal. Yo esos documentos los tenía hace muchos años, que son provenientes del archivo de las Cortes de la Cámara de Diputados de España, ¿no? Ellos tienen ahí un archivo histórico de las Cortes. Documentos creo que los tengo desde el 2014, 2013, 2014 creo, en el 2016 que fui allá a ese archivo, me proporcionaron copia digital de otro documento más y bueno, era un proyecto mío trabajar ese tema, pero finalmente se presentó esta oportunidad y yo bueno, hice los trámites y los permisos obviamente para que puedan obviamente ser parte de este repositorio. Ya para que otra persona se interese en trabajarlo. Acá hay documentos de de varias ciudades del país. Eso es lo más interesante. De varias ciudades. ¿Cómo se hizo la jura? ¿Cómo se hizo la jura de la Constitución? En Tarma, en Saña, en Cusco. O sea, eso es lo interesante, esta rica información justamente, ¿no? Acá ven, señalo, ¿no? La de Saña, la de Yauyos, en Trujillo, ¿no? Interesante ver esa información de cómo se fue, los gremios que existían, la jura, las fórmulas, hay por ahí algunos documentos interesantes, algunos discursos que se pueden encontrar. Por otro lado, también empezamos a trabajar en el tema de los periódicos. Nosotros habíamos obtenido de la Universidad de Yale, tiene una colección de periódicos peruanos, que viene desde que son parte de la colección de Hiram Bingham, ¿no? Cuando Hiram Bingham viene a explorar acá, cuando descubre Machu Picchu, encuentra Machu Picchu, él compra una biblioteca, compra la biblioteca de Manuel de Odriozola, ¿no? Este famoso historiador del siglo XIX, y esa biblioteca, sobre todo la colección de periódicos, se la lleva a Estados Unidos, ¿no? Obviamente, lo dona luego a la Universidad de Yale. Y la Universidad de Yale es la que, bueno, tiene esta, había digitalizado, y justamente hace unos años, el Ministerio de Justicia, que tenía una comisión de biblioteca jurídica, había solicitado la compra digital de algunos de estos periódicos, y simplemente, bueno, como ellos ya nunca llegaron a lanzar su plataforma, simplemente nos donaron el año pasado y los hemos incorporado a la Biblioteca Bicentenario. Acá hay periódicos tanto de la época de la independencia como de inicio de la República. Básicamente son periódicos de Lima, obviamente, si estamos hablando de periódicos de la independencia, pues obviamente en la época de Cádiz la imprenta solamente estaba en Lima, pero no había periódicos en provincia, ¿no? Hasta eso va todavía a ocurrir en la mediados de la década del 20. Entonces, y por otro lado, está el Fondo Histórico de la República, en el Fondo Bibliográfico de la República, que contiene, claro, documentos de inicio de la República y también toda una serie de periódicos de los años 20 a los años 30, ¿no? También, bueno, la mayoría son de Lima. Ahora, ¿qué es lo que se viene? Igual, perdón, en el caso de los periódicos, hemos hecho obviamente identificación número por número. Lo importante de estas digitalizaciones, pues, que son digitalizaciones ya pues, bien trabajadas, bien elaboradas, son profesionales, ¿no? Y obviamente a disposición de todo el público. Igual, se trabaja resúmenes de cada número, en el caso de los periódicos, resúmenes de cada número, igual la fecha de metadatos, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Acá habla de para muchachos, un pasquín de 1835, ¿no? Justamente de la época del contexto de Felipe Santiago Salaverry. ¿Qué es lo que se viene y que está pendiente? ¿Ya? Porque siento, cuando lanzamos la biblioteca, claro, nosotros hacemos la plataforma, hablamos de que teníamos una cantidad pues, de documentos, claro, lo que pasa que también, lamentablemente, el Estado, a veces las cosas son un poquito más lentas, pero igual tenemos un trabajo constante. A la fecha, nosotros tenemos digitalizados, ahorita, imágenes, tenemos digitalizado más de 46.000 imágenes, o sea, más de 46.000
no documentos, sino 46.000 caras, folios. Pasa que con el AGN, justo ahí está el doctor Ortiz por ahí, se empezaron a digitalizar legajos enteros de documentos. Por ejemplo, de la Corte Superior de Justicia, causas civiles, causas criminales, documentos del Ministerio de Hacienda, o sea, documentos oficiales, el Tribunal del Consulado, misceláneas, colecciones, por ejemplo, Guerra y Marina, diferentes colecciones que se fueron digitalizando todo el legajo completo. Lo que está ahorita procesando es trabajar ya la formación de los documentos y la selección, ¿no? Para luego ir subiendo. Calculamos que debe haber entre 2.000 o 3.000 documentos más que van a subir. En el caso de publicaciones, ya está para ser colocadas en la plataforma dentro de poco, la colección documental del Bicentenario de la Revolución de Túpac Amaru. Hay publicaciones sobre el centenario, relacionadas con la independencia del centenario de inicio del siglo XX. Obviamente también hay una cosa que nosotros tenemos que ver, es que estamos digitalizando obras libres. Hemos querido, por ejemplo, digitalizar obras de algunos autores que fallecieron hace unos años, por ejemplo, Basadre, pero ahí eso implica toda una serie de permisos y costos adicionales. Entonces hemos pensado en autores que, claro, ya luego de 60 años que están libre derecho autor, se están digitalizando. Y ahorita vamos a iniciar la digitalización de los libros de actas de la Comisión de Sesquicentenario, los oficios. Ya ahí estamos hablando de más de casi 8.000 imágenes más que se van a ir digitalizando, documentos, correspondencias, se va a iniciar un poco este año y luego se va a continuar el siguiente. Luego, aparte de eso, con la Biblioteca Nacional se va a digitalizar cerca de 25, un poquito menos, periódicos oficiales de a nivel nacional. O sea, hablamos de los registros oficiales, porque en el siglo XIX, lo que predominaba, o sea, para comunicar lo que se publicaba en Lima a través del periódico oficial, obviamente en el interior se replicaba a través de registros oficiales. Y estos registros oficiales se han identificado, se ha trabajado con la Biblioteca Nacional. Obviamente, lamentablemente, por el estado de conservación, no se pueden digitalizar todos, pero en su mayoría, casi la colección que tiene en buen estado la biblioteca se va a digitalizar. Por otro lado, se va a continuar con la digitalización de algunos libros, sobre todo una muy importante, que es la colección de leyes, decretos y resoluciones y otros documentos oficiales de Loreto, ¿no? Que son cerca de 16 volúmenes, si no me equivoco, de casi 500, 600 páginas cada uno, justamente de Carlos Larrabir y Correa, ¿no? Que fueron editados a inicio del siglo XX. Y otros libros relacionados obviamente con la historia amazónica, con la historia regional. Como digo, va bajo una perspectiva, ¿no? Tiene que ser de libre derecho a autor y obviamente también que la conservación de la información sea esté buena, ¿no? Obviamente, ¿no? Porque para hacerlo dentro de los plazos que queremos. Obviamente la idea es que con la cantidad de documentos que tenemos, obviamente la idea es que a partir de enero ya haya un equipo. Ahorita, bueno, básicamente hay dos personas que ayudan en la parte de proceso de información, y el próximo año ya esperamos pues incrementar este equipo, porque la verdad vamos a tener una cantidad impresionante de documentos que trabajar. Y un poco en línea a lo que estaban mencionando anteriormente, ¿no? Nuestra idea también es incluir más el tema de provincias. Claro, obviamente eso también depende mucho de la finanza, del presupuesto, obviamente, y también obviamente con la articulación con el Archivo General de la Nación, que es el ente rector del Sistema Nacional de Archivos. Y también nuestro propósito es que desde los archivos regionales, hay muchos que ya han iniciado procesos de digitalización. Tratar de centralizar en esta biblioteca, este repositorio digital, o sea, tratar de centralizar todo ese tipo de digitalizaciones, ¿no? Por ejemplo, hace unas semanas tuvimos una reunión con la gente de la Municipalidad de Arequipa. Ellos estaban hablando de los procesos, los periódicos que ya estaban digitalizados y los que querían digitalizar. Entonces nosotros podemos, obviamente, tenemos la plataforma ya, y eso podemos ir incluyendo. Y la idea es ir invitando a otras instituciones también para que puedan, obviamente, sumarse al repositorio de la Biblioteca Bicentenario, bueno, que está a cargo ahorita del proyecto especial, que bueno, esperamos que dure hasta el 24, y luego obviamente ya pasaría al Ministerio de Cultura. Bueno, básicamente eso en resumen lo que quería comentarles de lo que se ha hecho el proyecto y lo que piensa hacer el proyecto, justamente de la mano ahora de la biblioteca y de la GENE. Y me había olvidado de un tema más, que también se estaba trabajando,
con la Biblioteca Nacional, así como nosotros teníamos una colección de periódicos adquiridos a través del Ministerio de Justicia de la Universidad de Yale, y otras universidades, sobre todo en Estados Unidos, tienen toda una colección de material peruano que no está acá en el Perú. Y se estaba trabajando también con la idea de comprar una copia digital y que esta copia digital sea colocada en estos repositorios, ¿no? La idea es, obviamente, como señalan, a través de las plataformas digitales, tratar de acercar, pues, obviamente, la información al público. Bueno, a la ciudadanía. Bueno, muchas gracias. Gracias por el tiempo. Muchas gracias, Víctor, por tu intervención. Ha sido interesante conocer más sobre las colecciones que alberga la Comisión Bicentenario en su plataforma web. Hay una pregunta justo que me acaban de hacer llegar para ti, Víctor. Si puedes repetir el programa con el cual han sistematizado la colección o compartir el link. Ah, sí, es un software conocido, el DSpace. Es un software libre, conocido, que es utilizado por varias bibliotecas en el nivel mundial, el DSpace, DSpace. Ok, gracias. Bueno, no tengo más preguntas al alcance. Bueno, continuemos entonces con el conversatorio. Y ahora tenemos al doctor Jorge Ortiz Solo, jefe institucional del Archivo General de la Nación, que nos brindará sus comentarios. Adelante, doctor, bienvenido. Muchas gracias. La verdad que este tema de la modernización de los sistemas como para poder compartir información me parece que es un esfuerzo absolutamente indispensable. No conocía, Yair, el portal de ustedes hasta hace relativamente poco. Tengo que felicitarlos, ¿no? Han hecho un trabajo extraordinario. Y a Lisette ya nos hemos visto también en el archivo. Todavía tenemos el problema de buscar a los traductores, porque tenemos una cierta cantidad de documentos chinos que hay que buscar a quien nos ayuda con eso. Y bueno, con Víctor nos hemos visto ya varias veces y andamos ahí complotando para seguir levantando información. La realidad es que, muy bien, el Archivo General de la Nación tiene una función, pero es imposible que nosotros la tengamos todos, ¿no? O sea, yo creo que es muy importante involucrar a todas las instituciones que llevan a cabo este tipo de labores. Hemos creado un portal que se llama PAPE, Portal de Archivos Peruanos, en el cual lo que queremos es que todos los archivos estén ahí. No es que querramos su información, sino que alguien que quiera consultar qué archivos hay en Perú puede entrar ahí, y ahí los mandamos al enlace, ponemos sus inventarios, lo que sea. Es un esfuerzo que tomará años, pero creo que es lo correcto, creo que es la base de lo que puede ser una suerte de pares peruanos. A lo mejor el 24 heredamos lo que está haciendo Víctor, no lo sé, pero creo que tenemos que pensar en sistemas, ¿no? En sistemas en los cuales, claro, el archivo seguirá siendo el órgano rector del sistema de archivos, pero también creo que tenemos que ser conscientes que es imposible tener todo. Es imposible tener todo. Si nos pusiéramos en un plan de no, esto es mío, peleamos, le clavamos la guerra a la Biblioteca Nacional para que me devuelvan los documentos que tiene. No, eso no es así. No, así no funciona. Yo creo que tenemos que ir avanzando, ¿no? Y ese esfuerzo de ir avanzando demanda participación como lo que ustedes están haciendo, ¿no? El esfuerzo de la Comisión de Bicentenario me parece absolutamente destacable, con tropezones, como todo en el Estado, pero creo que está bien encaminado. Lo único que yo te sugeriría, Víctor, es cambia el nombre de tus listas, como pone Fondo Bibliográfico de la República. Quizá lo más sensato sea poner Fondo Histórico de la República y Fondo Histórico de la Biblioteca, porque en tu Fondo Bibliográfico de la República lo que tienes son documentos. Entonces, cuando se creó solamente había libros. Por eso, o sea, yo creo que si pones Fondo Histórico y Fondo de la República de la Independencia, bacán.
Nosotros hemos creado efectivamente una página también vinculada a la independencia y la estamos haciendo crecer. Vamos a jalar hacia atrás, hacia Túpac Amaru, y vamos a jalar hacia adelante, con la idea también de que se integre con nuestro sistema de búsqueda remoto. Entonces, estamos dando pasos. Es evidente que la tecnología nos brinda hoy posibilidades enormes, pero las posibilidades y la tecnología no valen de nada si no hay la voluntad de gente como ustedes. Y en ese sentido, quiero agradecer y reconocer la labor que llevan a cabo. Y espérate que estoy Aquí tienes el mis pastillas. recordatorio. E invitar a otras personas a que se sumen a este esfuerzo. Chico o grande, yo creo que todos podemos contribuir. La historia del Perú es una historia de todos, no es una historia de las instituciones ni que las manejemos unos u otros. Todos construimos nuestra memoria. Felicitaciones y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ortiz, por sus palabras. Y bueno, culminamos la conferencia dando las gracias a nuestros tres invitados, al doctor Ortiz, por acompañarnos esta noche. Y bueno, saludamos también a quienes nos han acompañado desde sus lugares de residencia en distintos países o regiones del Perú. Y terminamos invitando a seguir nuestras actividades, las actividades que el Archivo General de la Nación viene preparando y que difunde a través de sus redes sociales. Buenas noches.